Los verdugos, también conocidos como los ejecutores, son armas biológicas creadas por los Iluminados, que son una organización secreta que busca dominar al mundo. Ellos crearon a estos monstruos utilizando a los macroparásitos conocidos como las plagas, durante su investigación inicial con estas criaturas. Es así que los verdugos sirven como los guardaespaldas personales y como la mano derecha de Ramón Salazar, un noble español miembro de los Iluminados, quien ayudó a esta organización con sus planes, proporcionándoles el acceso a las plagas. La historia de los verdugos es muy interesante, y a pesar de que no se nos revela directamente durante la trama del cuarto juego de Resident Evil, ni en su remake, sí se nos proporcionan algunas pistas importantes acerca de los orígenes de estas criaturas, y qué son realmente estos guardaespaldas de Salazar. Se implica fuertemente que los verdugos fueron creados al combinar el ADN de insectos con el genoma de los seres humanos, los cuales habían sido infectados con las plagas. Esta fusión anormal se logró conseguir con éxito gracias a las cualidades mutágenas de las plagas, lo que provocó que los sujetos de prueba infectados mutaran de una manera brutal y se convirtieran en los verdugos. Solo dos de estos monstruos fueron creados, presuntamente porque la fusión entre los seres humanos e insectos era algo con muy pocas probabilidades de éxito. También existe la hipótesis de que los Iluminados los crearon con cierta independencia, además de que son increíblemente inteligentes. Además de la increíble inteligencia y fuerza física que poseen, es debido a que aún recuerdan algo de su humanidad que a Osmund Saddler no le interesaban mucho como armas biológicas, ya que existía la posibilidad de que se rebelaran en contra de él eventualmente. Es por esta razón que Saddler solo convirtió a dos hombres de confianza de Salazar en los verdugos, o en esas grotescas y geniales criaturas monstruosas. Esta teoría es la más aceptada por los fans, y parece que se confirma en algunos documentos que podemos encontrarnos en el juego. Existe la teoría de que los verdugos que vemos en el juego eran en realidad los mayordomos de confianza de Salazar. Esto lo podemos ver en el documento llamado El Diario del Mayordomo. Aquí se nos dice lo siguiente: al saber que Ramón Salazar ya no tiene a nadie de su familia, es probable que el Lord Saddler usara su increíble fe en los Iluminados para aprovecharse de Salazar y así hacer lo que él quería. Básicamente convenció al señor Salazar de que liberara las plagas y les diera acceso a los Iluminados a estos parásitos, pese a que sus ancestros y antepasados prohibieron todo esto. El señor Salazar nunca haría algo así, a no ser que alguien lo estuviera usando y lo engañara. Debe haberme percatado de las malas intenciones del Lord Saddler antes, para así advertir al señor Salazar. La verdad es que me siento parcialmente responsable por todo lo ocurrido. No tengo la más mínima idea acerca de los planes de Saddler y de los Iluminados con las plagas, pero estoy convencido que el señor Salazar fue usado por ellos. Ahora ya es muy tarde, ya que Salazar ha tomado la plaga y está creciendo en su cuerpo. Una vez que la plaga haya llegado a su estado adulto, ya no hay vuelta atrás. El parásito no morirá a no ser que el huésped muera también. No existe una cura para esto. Quizá el señor Salazar sí conocía los planes de Saddler y de su culto desde el principio, pero es difícil saberlo con certeza. De cualquier forma, ya no hay vuelta atrás. Yo he servido fielmente por generaciones y planeo seguir sirviendo a mi señor y a su familia hasta el final. Aquí termina el diario del mayordomo, y debido a lo fiel que él era con la familia Salazar, podemos concluir que el hombre fue uno de los sujetos de prueba quien no solo aceptó las plagas, sino que también lo transformaron los científicos de los Iluminados en una criatura monstruosa, que aún conserva algo de independencia y tiene una conexión fuerte con Salazar. Por eso estos seres protegen de una manera feroz a Salazar, de cualquier peligro o amenaza, siguiéndolo siempre a donde él va y haciendo todo lo que les dice. Esto es muy interesante, ya que a pesar de que los verdugos son controlados e influenciados por las plagas, también parece que conservan un poco de sus recuerdos de cuando ellos eran humanos. Es por eso que sirven a Salazar y a nadie más. Esto confirma el por qué Saddler no creó a más de estas criaturas, para que lo protegieran también a él y a los lugares importantes para el culto de los Iluminados. Los verdugos son unos monstruos leales, quienes tienen un vínculo importante con Salazar, y no solamente lo protegen por las plagas que tienen en sus cuerpos, como lo hacen los infectados llamados ganados, que sirven a Saddler. Es por toda esta evidencia que podemos concluir que los dos verdugos de Salazar eran los dos mayordomos más confiables y fieles de la familia, quienes estaban preparados para servirle y protegerlo
a toda costa, no importándoles para nada su vida, y solo les importaba el servir a su amo hasta la muerte. Durante la trama del juego, cuando Leon S. Kennedy está en el castillo de Salazar, él logra sobrevivir a una trampa que le pone Salazar, y no muere empalado después de caer en una especie de catacumbas. Es debido a esto que Salazar le manda su mano derecha, es decir, a uno de los verdugos, para que asesine a la gente especial. A pesar de que el verdugo ataca a Leon en las alcantarillas del castillo, este eventualmente logra vencerlo y escapa a las minas de este lugar. Más adelante, Leon se topa con Salazar y lo confronta lanzándole un cuchillo para asesinarlo. Sin embargo, él falla y le apuñala la mano a Salazar. Esto provoca la ira del verdugo que queda, quien toma el cuchillo de Leon y se lo lanza de una manera muy fuerte y rápida. Afortunadamente, Leon lo consigue esquivar, mientras el verdugo y Salazar escapan a la torre del castillo. Cuando Leon alcanza a Salazar, este se fusiona con la plaga reina, y el verdugo que queda de manera fiel se queda junto a su amo, y se fusiona con él con la plaga gigante, para así tratar de derrotar a Leon de una vez por todas. Desafortunadamente para ellos, Leon logra derrotar a Salazar y a su plaga reina, lo que también mata al verdugo, así terminando con la historia de estas criaturas en el épico juego original. Ahora que ya cubrimos la historia y los orígenes de los verdugos en el juego original de Resident Evil 4, quiero explorar la nueva mitología de estos monstruos que se nos revela en el remake, ya que sí se cambió un poco el lore de estas criaturas. A lo largo de la campaña del juego, específicamente cuando estamos en lo profundo del castillo, nos podemos topar con unos documentos y archivos muy interesantes, los cuales se titulan Crónicas de Persecución o Chronicles of Pursuit. Estos documentos fueron escritos por Isidro Uriarte Talavera, quien era un experto biólogo muy experimentado, de los Iluminados, y este servía directamente en el castillo, en los laboratorios subterráneos de ese lugar, y tenía que responderle a Ramón Salazar. Aquí en ese primer documento le escribe lo siguiente: Julio, 2 años después de mi despertar, el maestro Ramón nos ha dado la honorable tarea de buscar una manera en que podamos mejorar las fallas y limitaciones de nuestra forma humana. Él quiere que busquemos perfección, como lo podemos apreciar en nuestros hermanos artrópodos. A esta causa voy a dedicar con devoción toda mi vida. Enero, 4 años después de mi despertar. Mis esfuerzos de transferir el líquido negro al cuerpo humano están a punto de tener éxito. La matriz o el útero femenino son la clave para estos experimentos. Las almas puras han demostrado que son muy maleables y son sujetos de pruebas adaptativos. Enero, 6 años después de mi despertar, he llamado a estas larvas sagradas que han sido cargadas en los úteros de las elegidas U2, tomando en cuenta mi nombre. Estos deben de cargar con el honor del apellido de mi familia, ya que yo los he creado a partir de mi propia carne. Los U2 ya casi llegan a su tamaño final, y ahora son del mismo tamaño que un humano adulto, aunque crecerán más. Estos continuarán alimentándose, y se multiplicarán, ya que he creado de forma exitosa una nueva especie. El maestro Ramón ha reconocido mi esfuerzo, y me ha honrado con elogios. Él ha tomado a los U2 y los llama novistadores, que significa los que no se pueden ver. Él me dijo que inclusive su santidad, el mismísimo Lord Sadler, ha expresado que está complacido con mi trabajo. ¡Qué gran trabajo y tarea ha sido todo esto! ¡Qué extraordinaria labor! Apenas si puedo mirarme al espejo, ya que no puedo contener las lágrimas de gozo. Serviré siempre de forma humilde. Isidro Uriarte Talavera. Aquí en estos documentos, Isidro Uriarte Talavera nos cuenta su historia, ya que una vez que él despertó, o mejor dicho, que él fue infectado con las plagas y se volvió un fanático del culto de los Iluminados, él empezó a trabajar fuertemente para Salazar y Sadler, buscándolo usar a las plagas para combinar el ADN de los insectos con el de los seres humanos, ya que el culto de los Iluminados pensaban que los insectos eran superiores en muchos aspectos a los seres humanos. En la segunda carta titulada Crónicas de Persecución 2, Isidro nos comenta lo siguiente: Octubre, 8 años desde que desperté. Al final, mis nobles intenciones han llegado a su etapa final, y lo lograré, la fusión de los humanos e insectos. La ama de llaves de los Salazar se ha ofrecido de voluntaria con gracia, para que lleve a cabo el experimento con ella. Debo de poner todo mi corazón y mi intelecto en esta tarea, para que así podamos trascender nuestra humanidad, y para llenarlo de orgullo al maestro Ramón.
Esta carta nos revela que los experimentos de Isidro han llegado a tal punto que él ya puede combinar el ADN de los insectos modificados, fusionados con las plagas, con las personas como tal, para así crear algo supuestamente superior. Es por eso que la ama de llaves del castillo se ofreció para transformarse en uno de estos seres, el cual es uno de los verdugos que vemos después que sirve a Salazar. En el diario 2 o memo 2 de la ama de llaves, ella habla sobre que se va a someter al procedimiento de Isidro y que ella va a obtener un cuerpo sagrado que le permitirá ser más útil a Salazar. La tercera y última carta de Isidro dice lo siguiente: Mayo, 9 años han pasado desde mi despertar. Una vez que active esta válvula, el líquido negro va a entrar en mis venas y va a circular por todo mi cuerpo. Anticipo que esta sea la experiencia más dolorosa de mi vida, pero la espero con mucha emoción y anticipación. Es un honor el sufrir a través del sagrado trabajo de la resurrección. La próxima vez que despierte, seré un sirviente verdadero de Ramón y de los iluminados. Yo, Isidro Uriarte Talavera, haré este voto. Yo superaré todas las limitaciones de los hombres y me convertiré en un verdadero sirviente de Dios. Yo encontraré a todos los herejes y los castigaré, sirviendo como su ejecutor, es decir, su verdugo. Esta última carta nos indica que Isidro Uriarte Talavera logró purificar el líquido negro derivado de las plagas que podemos ver que le dan a Ashley los iluminados en una de las secuencias del castillo, y se nos revela que al inyectar este líquido dentro de una persona que está infectada con las plagas y al añadir el ADN de los insectos similar al de los novistadores, esto resulta en la transformación completa de la persona en uno de los verdugos. El proceso, según lo que nota Isidro, es muy doloroso y brutal. Sin embargo, los que están infectados con las plagas ven esto como algo bueno y como un proceso necesario, que aceptan con mucha devoción. Es esto lo que resultan los grotescos y geniales verdugos. Algo muy interesante que quiero agregar es que se implica fuertemente que además de estos experimentos de los novistadores, que son los U2, consecuentemente los U3 serían los verdugos. Sin embargo, como sabemos en el juego original, el U3 es una grotesca y brutal criatura que aparece en la isla y que es una completa abominación y un experimento fallido de las plagas, al combinarlas fallidamente con los seres humanos. Este ser en el juego original era tan inestable que Sadler lo dejó debajo de la isla, ya que no lo podía controlar del todo. Desafortunadamente, el U3 fue cortado del remake, por lo menos en la campaña de Leon. También quiero agregar que algunos fans han teorizado que los verdugos en realidad no son los U3, sino que el biólogo Isidro experimentó y transformó a una persona en el U3 como tal, el cual se quedó en lo profundo de la isla de una manera similar al juego original. Y según estos fans, esta abominación la veremos en un DLC, donde se nos contará la historia de Ida Wong y cómo ella sobrevivió y completó su misión en la isla. Si esto resulta ser cierto, entonces los verdugos no serían los U3 y serían otra cosa diferente, quizá clasificados como U4. Y es muy probable que para llegar a este punto, el biólogo y científico Isidro Uriarte sí creara una abominación inestable con alguna persona con las plagas y con el ADN de los insectos, y luego ya después él perfeccionó sus experimentos y logró crear el proceso para conseguir cuerpos insectoides en los que se podían transformar los humanos, convirtiéndose ahora sí en los verdugos. Otro dato importante que quiero agregar es que uno de estos verdugos se va y persigue a Leon dentro de los laboratorios subterráneos del castillo. Sin embargo, y curiosamente, el otro verdugo ya no lo vemos en el juego, ya que en el remake este no se combina ni se fusiona con Salazar y con la plaga reina. Muchos fans han teorizado que esto no lo vemos porque este verdugo fue mandado por Salazar para que acabara con Ada Wong, quien estaba merodeando e investigando en el castillo, y es probable que por eso ya no saliera junto a Salazar, y que lo veamos en el DLC que se ha rumorado mucho que saldrá este año y que complementará mejor al juego de una forma similar al juego original. Y bueno, aquí ya cubrimos a detalle la historia de los orígenes de los verdugos. Quiero hablarles sobre la apariencia física de estos monstruos, sobre las características que conocemos de estas criaturas, su biología, y también explicaré sus increíbles habilidades. Los verdugos inicialmente no los podemos ver, ya que a pesar de que acompañan a Salazar a todos lados, estos traen puestas unas batas muy grandes y largas, de los iluminados, las cuales son de color rojo y negro respectivamente.
Lo único que podemos ver son sus mandíbulas, las cuales son muy grandes e inhumanas, similares a las mandíbulas que tienen los depredadores o yaujas. Sus ojos también son visibles y se ven muy grandes, de un color rojo brillante. Sus manos, o mejor dicho sus garras, también las podemos ver brevemente, y vemos que consisten en garras de tres dedos, muy largos y afilados. Después de que Salazar manda su mano derecha a que se encargue de León, vemos que la criatura se quita su bata roja, y nos revela un aterrador cuerpo delgado, alto y con una apariencia como de insecto. Su cuerpo completo está cubierto de un exoesqueleto de color negro, con algunas partes de color rojo, que apenas las podemos ver. Sus manos y piernas son muy largas también, aunque sí están algo definidas, ya que en algunas ocasiones podemos ver la musculatura de la criatura debajo del exoesqueleto. Cuentan con una cola larga que termina en un afilado pico, el cual usan para empalar a sus víctimas y para cortarlas como si esta fuera una especie de cuchilla. Generalmente toman una postura bípeda, aunque también llegan a adoptar una postura cuadrúpeda, que les permite el moverse de una manera más rápida y eficiente. La característica más memorable de los verdugos, además de su cuerpo, su cabeza y su rostro, ya que parece que estos tienen su cráneo humano expuesto, teniendo la parte superior de su cabeza muy característica, ya que se les ve el hueso blanco de su cráneo, con algunas deformidades y líneas que parece que siguen una especie de patrón, y probablemente esto es un efecto secundario de la mutación. Sus dos ojos son grandes y rojos, y se encuentran rodeados todavía de hueso. Sin embargo, en la parte inferior de sus cabezas, las criaturas no cuentan más con ese hueso expuesto, sino que tienen dos grandes mandíbulas que rodean a su boca y su cabeza. Asimismo, su boca se ve muy extraña, y se ve como la boca de una hormiga o un cangrejo. Los verdugos en el remake sí se ven virtualmente iguales que en el juego original, ya que cuentan con un exoesqueleto negro que se ve muy duro y resistente, viéndose más como el exoesqueleto de un xenomorfo o un alien. Las criaturas, curiosamente, cuentan con un cuerpo más insectoide, y ya no tienen esa panza humanoide saltona, por eso se ven más amenazantes. La única diferencia más notable es que los verdugos del remake cuentan con una boca más monstruosa. Esta boca cuenta con una mandíbula con colmillos como los de una tarántula. La boca de estas criaturas cuenta también con cuatro mandíbulas, que se ven como solapas carnosas, las cuales están llenas de colmillos muy afilados, y esto es muy similar a lo que podemos ver con los infectados de las plagas tipo 2 en el Resident Evil 5, lo que sí confirma que los verdugos son una mutación de las plagas, y lo que sí va muy acorde a la mitología de estos épicos juegos. Las mandíbulas se abren de una manera muy grande y feroz, y nos revelan que estas criaturas también cuentan con múltiples colmillos en la parte superior de sus bocas, o en la parte que está justo debajo de su cráneo expuesto. También en el remake, los verdugos pueden escupir un líquido negro muy corrosivo, que es una especie de ácido o veneno, el cual puede lastimar e inmovilizar a sus víctimas y enemigos. Mientras la criatura rastrea y ataca a León en las alcantarillas, esta utiliza su cola para intentar empalar a León, aún quedándose algo oculto en las sombras de este lugar, lo que nos demuestra que los verdugos son unos asesinos silenciosos y maestros del sigilo, que no solo pueden atacar a sus víctimas directamente, sino que prefieren primero herirlas de manera sigilosa, y luego ya quizá matarlas y devorarlas. Los verdugos, como lo mencioné previamente, también poseen una inteligencia avanzada, siendo esta mayor a la de cualquier infectado con las plagas comunes, ya que demuestran la capacidad de controlarse, como cuando León ataca con un cuchillo a Salazar, y el verdugo solo le lanza el cuchillo de regreso a León, sin atacarlo de una manera violenta y brutal, ya que sabía que tenían la ventaja, y que era mejor irse en el elevador. Asimismo, esta inteligencia les permite el seguir órdenes complejas sin problemas, como cuando Salazar le ordena a uno de sus verdugos que se encargue de León, mientras que al otro le dice que se lleve a Ashley Graham, al lugar donde van a llevar a cabo el ritual especial con las plagas. Además de esto, los verdugos también son precisos cuando atacan, y pueden llegar a tener una puntería impresionante, pese a que no tienen manos en realidad. Los verdugos cuentan con algunas habilidades que los convierten en una amenaza muy peligrosa, y en unos enemigos formidables, casi imposibles de vencer, inclusive con armamento avanzado. Primero que nada, el exoesqueleto de estos monstruos se nos dice que es más resistente que el acero. Es por eso que disparos directos de armas de fuego como escopetas no le hacen ningún daño mayor. Asimismo, este exoesqueleto hace que las criaturas resistan sin mucho problema
explosiones fuertes, como las provocadas por granadas. Cuentan con una velocidad superhumana, que les permite alcanzar a cualquier persona corriendo, e inclusive son tan rápidos que podemos concluir también pueden alcanzar sin problemas a cualquier vehículo en movimiento. Generalmente usan su fuerza superhumana para atacar y despedazar a sus víctimas con sus garras y con su cola. Lo más curioso es que prefieren atacar a sus víctimas de una manera sigilosa, escalando en los techos de diferentes lugares, y así tratan de matar a sus objetivos sin que estos se den cuenta de qué fue lo que los atacó. Es su fuerza y velocidad superhumana, junto con su inteligencia y resistencia física, lo que convierte a los verdugos en unos enemigos muy peligrosos y difíciles de vencer. A pesar de la increíble resistencia física que tienen, los verdugos sí cuentan con algunas debilidades importantes. Primero que nada, los verdugos son muy vulnerables al frío, de una manera similar a los otros monstruos creados por las plagas, como los regeneradores, y el frío los debilita bastante y los inmoviliza por unos segundos. También, pese a todo, cuando están congelados, parece que se hacen muy vulnerables a los ataques y explosiones de armas de fuego, y por eso pueden morir a través de estos, aunque sí es importante notar que aguantan demasiado daño. Podemos decir que otra debilidad que tienen es que actúan de una forma instintiva y temerosa, en lugar de solo atacar a sus enemigos de forma directa, ya que no se dan cuenta de lo resistentes que son, y por eso deciden usar mucho el sigilo. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los verdugos de Resident Evil, en las dos geniales versiones del cuarto juego. Sinceramente, los verdugos siempre me parecieron unos de los monstruos más geniales de la franquicia de Resident Evil, siendo mis monstruos secundarios favoritos después de los épicos Lickers. Me gusta mucho la sección del cuarto juego, donde tenemos que pelear con uno de los verdugos, ya que esa sección del juego sí tiene mucho suspenso y algo de horror, porque solo podemos alentar al monstruo de manera momentánea. Su diseño siempre se me hizo muy genial, y es uno de mis favoritos de la franquicia, ya que en mi opinión tienen algunas características de los aliens o xenomorfos, que las combinan con algunas características del depredador, siendo básicamente una especie de predalien no oficial. Podemos ver que el cuerpo del verdugo es muy parecido al cuerpo de los xenomorfos, aunque con algunas diferencias notables. Asimismo, las mandíbulas de la criatura son muy similares a las del depredador, dándonos así al final a una criatura con un diseño similar al de los anteriores, pero con sus propias diferencias que los hacen únicos y memorables. También me gustó mucho la historia algo trágica de los mayordomos, y cómo ellos no dejaron de servir a la familia Salazar, ya que este trasfondo les da una perspectiva más personal a esos interesantes y misteriosos monstruos. En el remake sí me gustó mucho también que sí nos proporcionaran las identidades exactas de los verdugos, y cómo es que los creó uno de los biólogos y científicos más importantes de los Iluminados, quien también creó a los Novistadores, y muy posiblemente al épico U3. Algo que me gustó de la nueva mitología es que aunque sí cambia al antiguo lore, no lo cambia del todo, ya que la ama de llaves más importante de Salazar sí se transforma en uno de los verdugos, que es algo muy similar a la historia de los mayordomos. Es por todo esto que creo que los verdugos son una de las criaturas más geniales y memorables de toda la franquicia de Resident Evil, y uno de los villanos más geniales del cuarto juego, y de su remake. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los verdugos de Resident Evil 4? ¿Conocías su historia y sus orígenes? ¿Qué opinas tú de los verdugos? ¿Los ves como villanos trágicos o los ves simplemente como monstruos? Y por último, ¿qué tanta independencia crees que esas criaturas tienen en verdad, conociendo cómo funcionan las plagas? ¿Cuál de los dos orígenes de estas criaturas te gusta más, la historia original o los orígenes que nos da en el remake? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los verdugos de la épica franquicia de Resident Evil. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.